Ya estamos en las breves de la zona. Mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Guanajuato alcanzó los 15.105 casos acumulados de COVID-19 en 24 horas, al registrar hoy 476 nuevos pacientes que dieron positivo. La Secretaría de Salud de Guanajuato actualizó el reporte sobre el desarrollo de la pandemia, en el que señala que los tres municipios con números más altos son León, que tiene casi el 50% de nuevos casos al registrar 222 nuevos pacientes, Irapuato 77 y Celaya 23. Lamentablemente, la entidad sigue perdiendo pacientes. Hoy registra 32 defunciones, 18 en León, 4 en Silao, 3 en Irapuato, 2 en Purísima del Rincón, mientras que las 5 víctimas restantes corresponden a las ciudades de Celaya, Guanajuato, Salamanca, Juventino Rosas y Tarimoro. Con este nuevo corte, Guanajuato acumula 871 pacientes que no lograron recuperarse de COVID-19. La agenda de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, estaba saturada y no había espacio para pactar una reunión con Elvira Paniagua, presidenta municipal de Celaya. Sin embargo, se logró entregar la carta petición de apoyo para la seguridad. Roberto Hugo Arias, secretario del Ayuntamiento de Celaya, expuso que personal de su área entregó a Mauricio Hernández Núñez, delegado federal en Guanajuato, la carta firmada por la alcaldesa. En este documento aclara que se requiere mayor presencia de la Fiscalía General de la República por el creciente delito de robo a transporte de carga. Para frenar los contagios por COVID-19, los empresarios avalaron la obligatoriedad del uso de cubrebocas, no sin antes pedir a las autoridades que lo hagan cumplir con mano dura al argumentar que se trata de un asunto de salud pública. Empresarios de distintas cámaras coincidieron en que se tienen que aplicar sanciones a los ciudadanos que omitan el uso de cubrebocas. En rueda de prensa virtual, Alberto Ruénes Escoto, presidente de Coparmex León, señaló que la autoridad debe de ser más estricta para que se cumpla la norma. Incluso aludió que su uso es recomendado para evitar la transmisión con un aval científico. David Novoa, presidente de Apimex, aseguró que es necesario que se exija más y se tenga mano dura, junto con acciones como el uso de las ciclovías para poder desahogar el tema del transporte público. Leticia Venegas, presidenta de Amexme, dijo que las sanciones no le tocan al sector empresarial, sino a las autoridades al marcar la pauta para que los ciudadanos obedezcan. Consulta toda la información en zonafranca.mx, la tienes también en todas nuestras redes sociales y por supuesto para mañana tenemos más información.